Vendas, pomadas, gorros y linternas es lo que ofrecen los comerciantes a los peregrinos. Artículos que son necesarios para esa larga travesía hasta llegar a ver a la Virgen de San Juan. Los peregrinos durante su camino se lastiman partes del cuerpo, pero lo más afectado son los pies. Algunos han tenido fracturas, para esto ellos usan vendas y pomadas durante el trayecto. Compran desde tines, les decía los guantes también, plantillas para los calzados. Y los gorritos y los sombreros para el sombrero. ¿Qué tal los precios? Pues los precios están muy accesibles. A los peregrinos les ofrecemos ya sea la venda, el alcohol, la maicena, la lámpara, que es lo que se llevan más. Los comerciantes expresaron que los costos que manejan son bajos. Ofrecen las vendas a 10 pesos y las pomadas desde los 30 pesos. Durante el camino existen varios comerciantes que ofrecen esos productos y ayudan a los peregrinos. Sí, nos cuidamos los pies porque sí, se nos hinchan y se nos descomponen. Pero la peregrinar es muy bonito. Pues nomás uso una venda y me cubro. Víctor va vendado desde que salió de Querétaro. Explicó que eso le da mayor fuerza a su pie y evita tener fracturas durante su camino. Imágenes, Daniel Olvera, Yadira Loza, Noticieros, Televisa.